Hola, le damos la bienvenida a esta nueva edición de Miradas Políticas, una coproducción de la Agenda Política de Mujeres y de Palabra de Mujer de este canal. Mujeres de partidos políticos por la paridad real. ¿Qué interpretan ustedes, público, por eso? Bueno, para eso están estas tres mujeres de la política, de tres partidos políticos. Carolina Delgado, presidenta del Movimiento de Mujeres del Partido Liberación Nacional. Bienvenida, Carolina. Nilsen Pérez, de la Comisión de Mujeres del Partido Acción Ciudadana. Bienvenida, Nilsen. Y Rocío Alfaro, de la Secretaría de Mujeres del Partido Frente Amplio. Muchas gracias, Carolina, Nilsen y Rocío, por estar aquí en Miradas Políticas, programa del que siempre hablamos de política desde diversas miradas femeninas. Las mujeres de los partidos políticos por la paridad real. ¿Qué es la paridad? Empecemos por explicarle a la gente qué es la paridad. ¿Cómo visualizan ustedes paridad? En términos sencillos, ¿verdad? Bueno, la paridad tiene que ver con la mitad y es el reconocimiento de que las mujeres somos la mitad de la humanidad. Entonces tiene que ver con la inclusión de esa mitad en el sistema electoral, es decir, mitad y mitad, como diríamos, la mitad de los puestos para las mujeres y la mitad de los puestos para los hombres, para estar representadas en esa misma proporción como estamos representadas en el espectro de la humanidad. Yo agregaría adicionalmente que no es solamente definir, es decir, tener puestos donde tomemos decisiones. La mitad de la población debería estar tomando también decisiones. Y en este sentido, la paridad lo que pretende es que podamos ocupar como mujeres ese 50% de puestos que toman decisiones. Habría que agregar además el tema de esa aspiración a esa igualdad requiere de ciertas condiciones. Cuando hablamos de paridad real, ¿verdad? Estamos buscando una equidad entre hombres y mujeres en la participación, en la toma de decisiones, no solamente estar ahí, sino estar también en igualdad de condiciones para poder tomar esas decisiones. Dentro de este largo proceso de las mujeres por participar en la política, desde que iniciaron la lucha por tener el voto y todo ese camino que se han dado, ¿qué diferencia o qué camino diferente hay entre tener las cuotas de participación política a tener ahora paridad, que es lo que establece la última reforma al Código Electoral? Bueno, las cuotas hacen referencia única y exclusivamente a un porcentaje y consistían en una acción afirmativa. En este momento, con la paridad, se va a una acción ya permanente, contundente. Realmente, todos los procesos de incorporación de la mujer se han venido dando desde las décadas de los 80, para ser electas, porque realmente para que podamos incorporarnos a esos puestos que hablábamos de toma de decisiones, se ha dado con acciones afirmativas que primero obligaban a los partidos a tener una cuota de participación en los puestos de elección. Inicialmente esas cuotas no eran puestos elegibles, realmente nada más tenían que cumplir con un 40%, poco a poco se dijo que tenían que ser puestos elegibles y hoy el mecanismo y esta acción afirmativa es garantizarnos de que tengamos un 50% y un 50% de nuestros candidatos y de nuestra estructura interna de partidos políticos que podamos nosotros tener esa representatividad de las mujeres tomando decisiones. Entonces, aunque la paridad es un concepto muchísimo más grande, realmente yo lo vería como una acción afirmativa que se incorporó en el código en el 2009 para garantizar ese 50% de participación de las mujeres, tanto dentro de los partidos como lo que proyecta el partido hacia afuera en sus candidaturas de elección popular. Tal vez también nosotros podríamos ver esto como un proceso, así como lo mencionabas, desde el derecho al voto, ¿verdad? Desde obtener este derecho. Ir creando las condiciones para que realmente se llegue a que las mujeres tengamos una participación, una toma de decisiones políticas real. Yo pienso que el tema de las cuotas incluso fue abrir campo, abrir brecha, romper estereotipos y obligar a prácticas políticas que de otra forma no se habrían dado. O sea, el tema de las cuotas, que para muchos partidos fue muy molesto, para muchos políticos fue muy molesto, sigue siendo molesto para algunos. Pues realmente lo que plantea es que estamos en una cultura patriarcal, una cultura machista, que por las buenas no se van a lograr, digamos, ese consenso y que de alguna manera la ley lo que hace es obligar inicialmente para que después se vaya creando las condiciones para que esto realmente sea una práctica real, una práctica cotidiana, una práctica
en la cual ya no tengamos, ¿verdad?, que estar exigiendo y estar sacando números, estar sacando porcentajes, sino que realmente sea parte de un proceso social, de una cultura distinta. Pero en este momento, tanto, digamos, las cuotas y otras acciones afirmativas asociadas a garantizar la paridad, pues lo que hacen es eso, obligar, crear las condiciones, porque nuestra sociedad no está organizada de forma igualitaria, y entonces esa desigualdad hay que hacerle un contrapeso. Toda lucha que han dado, hemos dado las mujeres, ha significado una molestia para el sistema. ¿Cómo no? Eso es real, seguirá siendo así, ¿verdad? Desde que luchaban por el voto también siempre las ofendían y ahora sigue igual. Las mujeres son necias, peleonas, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué hace a ustedes? Ustedes están en partidos diferentes. ¿Cómo ven el tema de la paridad en sus propios partidos y en general en nuestro país? Realmente creo que el proceso de transformación cultural no se ha dado. Desde esta perspectiva, desde que se empezaron a aprobar algunas leyes en favor de la mujer hoy por hoy vota más que el hombre. Hoy estamos definiendo quién nos gobierna, tanto a nivel local como a nivel nacional. Más, hemos tenido puntos muy altos, como en el 2006, que hemos tenido una diferencia hasta de un 7% dentro de lo que vota un hombre y lo que vota una mujer. Creo que ya llegamos a tener esa conciencia que somos parte de las decisiones de nuestro entorno. Lo que no hemos entendido como mujeres es que ahora nos toca tomar decisiones y que debemos ser parte de ese proceso. Por ejemplo, en Liberación Nacional, con este proceso anterior municipal, para la alcaldía tuvimos dentro de los procesos internos 130 candidatos para 81 cantones, de los cuales solamente 19 eran mujeres. Es decir, ese proceso de transformación cultural que se pretende con las acciones afirmativas todavía va de camino, porque las que tenemos que entender que tenemos ese espacio abierto, que tenemos que ir a pelear ese espacio, somos nosotras. Y eso viene con un proceso de exigencia al interno de los partidos, con procesos de formación, con procesos de capacitación y empezar a empoderar a las mujeres lideresas que hemos tenido, porque siempre participamos, somos las que más votamos, somos las que siempre estamos ahí, pero no hemos entendido que por qué estamos de segundas, por qué no estamos encabezando los procesos cuando tenemos las ideas y tenemos el conocimiento para hacerlo. Porque se repite lo que la sociedad nos dice, cuál es el lugar que debemos tener las mujeres, ¿verdad? Sí, pero además no es solamente el mandato cultural, sino que también hay una realidad material. Digamos, para la mayoría de las mujeres la participación política tiene altísimos costos. ¿Por qué? Porque no ha habido una liberación de todo el trabajo del cuido. Entonces es un recargo del recargo del recargo del trabajo que de por sí ya tenemos. Eso por un lado, y por otro hay, digamos, materialmente también privilegios concretos que están perdiendo los varones. Entonces también hay una reacción. Yo creo que nosotros tenemos que ver que, digamos, más allá de que nuestros partidos planteen la igualdad, planteen, en el caso del Frente Amplio, ser un partido feminista que reconoce todas estas cosas, una cosa es la formalidad y lo que dicen las leyes también, y otra cosa son las prácticas políticas. Digamos, posiblemente ningún partido está exento en este momento del acoso político hacia las mujeres. Hay prácticas realmente que vienen a inhibir la participación de las mujeres y también, pues, lo que les decía, por muy empoderada que estén, hay una realidad material que dice, bueno, si usted se mete, va a tener un alto costo. Dejémoslo ahí, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Entonces, Nielsen. Bueno, a nivel del PAC, el PAC surge y precisamente en sus estatutos, una vez que se funda, incluye la paridad en sus estatutos antes de que esté incorporada la obligación en el código electoral. Lo mismo sucede con la paridad horizontal, que tiene que ver con quién encabeza las listas precisamente. También se incorpora en el estatuto y se aplica en las elecciones de 2014. Inclusive un dato curioso es que el número de diputados y diputadas nunca ha sido uno superior a otro, ¿verdad? Siempre ha habido un hombre más en comparación con las mujeres, y en las jefaturas de fracción dos periodos han estado dos mujeres y dos periodos dos hombres, eso desde que se fundó. Pero la lucha fundamental para nosotras en este momento tiene que ver con la aplicación de la paridad en las elecciones locales. El resultado que tuvimos fue de que de 81 postulaciones únicamente el 16%, es decir, 12 mujeres fueron candidatas, ninguna quedó electa, y ahí tenemos
una gran preocupación en la aplicación a este nivel. Y por supuesto que tenemos todavía que trabajar mucho esta correlación de más mujeres, pero más mujeres con poder y mujeres con agendas para la igualdad de género y con agendas amplias desde el punto de vista democrático. Todos estos avances efectivamente son una lucha de poderes, ¿verdad? Un poco lo que mencionabas antes. Y la gente dice, bueno, ¿para qué tanta cosa de darle mujeres a las mujeres por ser mujeres, ¿verdad? Pero además hay algunos avances, se estableció paridad por primera vez, digamos, en las elecciones nacionales y el resultado, se dice, no fue el que se esperaba. ¿Qué pasó? ¿Cómo interpretan eso? Bueno, yo creo que en parte es que siempre las leyes dejan algunos portillos y el peso sigue siendo el de reproducir la cultura política previa, digamos, siempre, digamos, en ocasión de poder evadir que la elección sea realmente paritaria, pues eso es lo que se ha mostrado, digamos, la falta de horizontalidad, digamos, la falta de tomar medidas que realmente garanticen una participación. Nosotros, por ejemplo, en este último congreso se aprobó el cambio estatutario de una paridad horizontal, pero no se aplicó. Había un transitorio, entonces no se aplicó para las elecciones locales. Uh-huh. Y entonces también se hace una transformación estatutaria donde se garantizan acciones afirmativas para garantizar la participación plena, la colaboración con el CUIDO, etcétera, pero son medidas que apenas estamos iniciando. Lo que creo es que sí, entre lo formal y lo real hay un trecho importante que es el que estamos caminando en este momento. Bueno, en este momento un gran problema que tenemos con la aplicación de la paridad tiene que ver precisamente con el encabezamiento y con la necesidad de un compromiso de los partidos políticos para su aplicación efectiva, porque la ley está instrumentada, la ley está hecha, pero también están las trampas y uno lo que ve aquí es que hay una preocupación desde el punto de vista del poder de no garantizar la presencia de las mujeres. Y yo aquí quería también introducir... Es que, perdón, 50% de mujeres significa 50% menos de los hombres, eso es real, ¿verdad? Sí, es un tema de poder. Ya ahora no es tanto, realmente el promedio de los últimos 4 o 5 periodos anda arriba del 30% de las mujeres diputadas en la Asamblea Legislativa, llegamos hasta un 38%. Realmente lo que queda era un brinco pequeño, que uno supondría que en el momento de implementar el tema de la paridad se hubiera podido dar ese brinco. En lugar de subir, decrecimos, ¿verdad? Y no solamente decrecimos a nivel de Asamblea Legislativa, sino a nivel de municipalidades y consejos de distrito. Eso es importante. También en la Asamblea Legislativa, en el caso particular, los partidos pequeños siguen nombrando uno solo y usualmente es hombre, ¿verdad? Y entonces ya empieza a generar desequilibrios en cuanto a la conformación de la misma Asamblea. Y como decía Nielsen, si finalmente los encabezamientos son exclusivamente de hombres, en su mayoría de hombres, al quedar electos usualmente queda uno, queda dos, y entonces siempre queda electo un hombre, ¿verdad? Y la mujer viene de segundo. Siempre entonces, está la trampa. Voy disminuye. A empezar a leer algunas de las preguntas. Dice Francisco, la paridad no solamente debe ser cumplir cuotas, sino hay que ver las capacidades de las personas. La capacidad de las mujeres es mayor, deberían ocupar más espacios. Bueno, el tema de la capacidad es un tema que es un tema de la capacidad. ¿Verdad? Siempre se nos ha planteado el tema de la capacidad de las mujeres. Bueno, es un tema que es importante que lleguen a los puestos los mejores hombres y las mejores mujeres, ¿verdad? También eso es muy relativo, quién define quién es el mejor o no. Pero estamos hablando de paridad como una medida definitiva y la paridad tiene que ver con la democracia, porque el reconocimiento de las mujeres en esa proporción tal y como está en el espectro de la humanidad, viene a enriquecer la democracia. Y la democracia no es solo con la presencia y la cantidad, sino también con la capacidad, con el liderazgo, con el empoderamiento, con las agendas, con la transformación que hay que hacer de la sociedad, de las organizaciones sociales y del Estado. Porque el tema de cuidado tiene que ver con una lógica de economía diferente, de que el tema del cuidado es sumamente importante, porque no solo es cuidado de niños y niñas, también ahora estamos con un cambio demográfico y también implica el cuidado de las personas mayores. También hay que considerar algo importante, las mujeres se vienen abriendo espacio en carreras que no eran usualmente para mujeres. Yo siempre cuento cuando... Como la política, pero sí, por ejemplo, cuando mi mamá quiso ser doctora,
los papás le dijeron, no, no, eso es una carrera de hombres y mi tío sí puede estudiar medicina. Hoy por hoy mi hermana es doctora. Entonces, también eso no es que no existan las capacidades, es que empezamos a incursionar en otros campos que nos permiten de alguna manera poder ingresar a la política de una manera más equilibrada o más pareja, ¿verdad?, en el accionar. Y lo otro también es que las capacidades siempre se han medido desde la mirada del hombre. Entonces, por ejemplo, la política siempre ha sido vista desde el hombre. Entonces, una mujer es capaz en la medida que tiene prácticas parecidas a los hombres. Su forma de hablar, su forma de interactuar con los demás, la forma en la que disputa el poder y también las agendas. Entonces, una mujer que maneja muy bien una agenda que afecta a las mujeres es considerado algo, un tema marginal, un tema secundario, ¿no? Y lo vemos en la forma en la que se distribuyen los temas que se consideran masculinos, lo vemos en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, ¿verdad? Como hay comisiones que se consideran masculinas en donde solo se colocan varones. Tiene que ver con y hay, claro, y hay entonces una lectura de cuáles son las mujeres capaces y cuál es el comportamiento, cuáles son las capacidades que deben de presentarse en la política y cuáles no, y cuáles más bien son malas. Bueno, el asunto es quién las está viendo, quién es quien juzga cuáles son las capacidades. Y eso es parte, digamos, de la desigualdad histórica que nosotras tenemos que revertir. Sí, Carolina, antes de ir a la pausa. No, realmente, en ese sentido, creo que ahí es donde nosotras como mujeres tenemos que entendernos a nosotros, nuestra manera de caminar. Nosotros tuvimos una candidata mujer y fue, para mí fue impresionante, porque ella veía cuando íbamos a los procesos de campaña cómo estaba todo el mundo, o sea, con una visión de mujer hizo una campaña distinta, que los hombres son más metidos en su entorno sin ver alrededor lo que está sucediendo. Entonces, aunque no lo crean, son pequeños, grandes cambios, como dice, lo que pasa es que nosotros tenemos que empezarlos a asumir y dejar esos roles masculinos en los que nos hemos tenido que meter para poder llegar a ciertos niveles en la política. ¿Por qué? Porque en su mayoría, cuando empezamos en política, de cada 2 mujeres que había en política, habían 10 hombres. Volvemos en un instante después de la siguiente pausa. Pero voy a leer algunas preguntas antes de darle la palabra. En general, nuestra sociedad, una vez que elige a los candidatos, cuesta que se le lleve el ritmo de sus promesas de campaña. Y hasta que no vemos ningún escándalo, no notamos sus gestiones. ¿Son mejores las gestiones de los hombres y de mujeres en ese sentido? ¿Quiénes rinden más cuentas desde la posición? ¿Quiénes rinden más cuentas desde la posición de las invitadas? Pero voy a leer la siguiente. Dice Ana, en relación a la paridad, para que se llegue a dar en su totalidad, pasa porque en el hogar al niño y la niña se eduquen en un medio donde los roles sean iguales, donde el papá asuma un rol de colaboración en el hogar. Las mujeres no participan porque siguen teniendo roles que les cargan responsabilidades extras. Si una mujer va a una reunión política, tiene que salir corriendo para volver a su casa a hacer esas tareas y eso desincentiva la participación real de las mujeres. ¿Quiénes rinden más cuentas o mejores cuentas, los hombres o las mujeres? Yo creo que las mujeres nos cuidamos más. ¿Por qué? Porque estamos más en la mira de todos. Es interesante, por ejemplo, y suena algo muy trivial, pero por ejemplo nos observan hasta cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, cómo andamos, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos más, no solamente desde la forma, sino desde el fondo. Y en ese sentido creo que es importante, digamos, en ese tema de rendición de cuentas nos cuidamos muchísimo más. Hay también, bueno, también se puede ver en el lado negativo, ¿verdad? En el sentido de que efectivamente hay más presión, ¿verdad? Siempre se exige el doble a las mujeres. Tal vez en ese sentido también la forma en la que se rinde cuentas tal vez es diferente, porque exactamente las mujeres tienden más a estar, digamos, cerca, a socializar, a tal vez no el acto formal, ¿verdad?, tradicional, pero sí hay tal vez una mayor capacidad de diálogo que se ha desarrollado, que tiene que ver con los roles de género, ¿verdad?, aprendidos. Y en ese sentido pues se puede hablar de que hay una mayor rendición de cuentas. Habría que ver si es el tipo de rendición de cuentas que exigen los medios de comunicación, que están acostumbrados a prácticas políticas que son de hombres, ¿verdad? Y entonces si esto se visibiliza, ¿verdad?, esas prácticas distintas, para poderlas comparar y ver cuáles son más agradables a la ciudadanía. Realmente yo creo que todavía eso no se ha hecho, sino que simplemente se parte efectivamente desde el principio de que lo que sale en los medios y lo que la gente recuerda son los escándalos y normalmente pues, no la labor positiva. No, hace poco estuve en una actividad donde se hablaba que hay que capacitar el liderazgo a las mujeres y yo digo, bueno,
Pero ¿desde qué punto de vista? ¿Desde el liderazgo de quién? ¿De cuál es el liderazgo válido? Sí, precisamente la riqueza de la paridad es el aporte también de nuestras capacidades, nuestras fortalezas y toda una cultura e ir transformando esa cultura. Yo lo he dicho también en varias ocasiones, como lo plantea Marta Lama, si una mujer entra a la política, cambia la mujer, pero si entran muchas mujeres, cambia la política. Entonces, también ese es cambio cultural que es necesario de cómo educar a los niños y las niñas para que asuman el espacio público y la política como propios. Es realmente, como que los hombres nacieran capacitados y las mujeres no, ¿verdad? No, lo que pasa es que es un proceso histórico, de larga data, decir que ellos han asumido un liderazgo y que han tomado las decisiones. Es más, antes de la Constitución que nos da a nosotros el derecho a votar, todavía los procesos anteriores definían cuáles hombres sí podían votar y cuáles no. Creo que en ese sentido lo hemos ignorado históricamente, pero las nuevas generaciones son distintas. Yo creo que el ejemplo de muchas mujeres, de familias, vienen haciendo que las nuevas generaciones sean diferentes y que vean la política desde otra perspectiva y sean más críticos. Y eso es una de las cosas importantes. Y la otra cosa es que vamos perdiendo temor de participar porque ahora sí hay espacio de participación. Antes, cuando teníamos 57 diputados y solamente llegaban 7 mujeres, entonces si Nilsen o Rocío subían en las escala política, yo iba a bajar. Entonces también nos convertimos enemigas de nosotras mismas en los procesos. ¿Por qué? Porque los procesos eran, los espacios eran tan reducidos que yo necesitaba que nadie más llegara para poder llegar yo. Pero hay un efecto importante que tiene que ver con este cambio simbólico de lo que implica para las niñas y los niños de que haya mujeres candidatas y mujeres ocupando puestos de poder, porque también de acuerdo a los estudios como globales, lo que sí queda claro, más que hacemos una política de forma diferente, eso todavía, digamos, está en tela de juicio, porque no hay tantos, digamos, mujeres con las cuales se pueda comparar, pero sí el efecto simbólico de tener mujeres a los niveles más altos, como una presidencia, como una alcaldía, como diputadas, ministros, o ministras y juezas o presidentas de órganos importantes. Ustedes son de partidos diferentes, pero tienen algunas, bueno, sobre el tema hay coincidencia, ¿verdad? Hay, ¿cómo es? Cumpliendo sin cumplir, ¿verdad? Siguen siendo vistas como segundonas, siempre ocupando puestos de vices. Es cierto, suplencias, ¿verdad? Suplencias. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a poder cambiar eso? Bueno, juntas y separadas, digamos. No, juntas y separadas, Marta, pero hay recursos de capacitación y hay que trabajar, hay que utilizar esos recursos para fortalecer el empoderamiento de las mujeres, los liderazgos de las mujeres. También es importante trabajar con hombres en temas de igualdad de género, porque y de derechos humanos, no solo eso es un tema de mujeres, la igualdad de género tiene que ver con hombres y mujeres y el empoderamiento de las mujeres como una acción afirmativa. Estamos hablando de paridad, de acciones afirmativas, de este tipo de diálogos entre mujeres de diferentes partidos políticos, porque aquí lo que queremos es una amplia representación de mujeres y de esa forma también se va contribuyendo con ese cambio. Acciones también, perdón, sobre las mismas agendas, pues estamos hablando exactamente de que hay que ir rompiendo con ciertos roles de género, hay que ir creando condiciones reales de la vivencia de la gente, económicas, etcétera, que permitan la participación de las mujeres. Digamos, todo el tema de que la participación política es un recargo tiene que ver con una condición de desigualdad de las mujeres. ¿Cómo se puede cambiar eso? Bueno, pues en algún momento también las acciones serán de carácter afirmativo, ¿verdad? O sea, serán por ley, serán obligadas, serán y posteriormente pues serán incorporando en la vida cultural de todo el mundo, ya asumiéndolo como parte, digamos, de la identidad de una sociedad. Pero realmente en política pues exactamente es el ejercicio de relaciones de poder que nosotras pues tratamos de construir, que no sean relaciones de poder de imposición, pero efectivamente hay que hacer contrapesos y hay que en algunos momentos unirse para agendas específicas con mujeres, con hombres sensibilizados más bien en función, digamos, de acciones que realmente permitan cambiar la balanza en esas relaciones de poder. Yo creo que las mujeres tenemos que tirarnos al agua. Ya tenemos todo el escenario visible, tenemos las salvavidas, tenemos todo eso que nos ayude a tirarnos al agua y poder nadar y cruzar el mar o el lago, lo que nosotros queramos hacer. Y creo que debemos arriesgarnos. ¿Por qué? Porque el mayor problema que tenemos aquí es el temor de perder.
porque la mayoría que estamos en política somos muy competitivas y nos gusta pues participar y nos gusta llegar a tomar decisiones. Entonces, hay que explicarle a la mujer que hay que tirarse al agua y hay que nadar y hay que luchar por lo que realmente quiere. Ese es el gran cambio que nosotros ocupamos hoy. Tenemos los instrumentos legales, porque hoy tenemos los instrumentos legales. Después de la última resolución de la sala, realmente creo que la mesa está totalmente clara y creo que en ese sentido nosotras somos las que tenemos que convencernos a nosotros. Un llamado a no tener miedo, un llamado a enfrentar el acoso político que viven las mujeres en política. Y muchas gracias por haber participado, se nos fue el tiempo y en otra ocasión seguiremos con estos temas. Muchas gracias por haber estado con nosotras en Miradas Políticas. Buenas noches. Gracias.